Hola, ¿cómo están? Espero que ya se hayan tomado un refrigerio, que hayan repasado lo que vimos en las otras diapositivas, que a lo mejor hasta un museo ya fueron, vieron una película, en fin, que vayan viendo cómo es plástico y modificable todo esto de las cuestiones de género a través del tiempo y las cuestiones históricas. Y vamos a retomar con el concepto de machismo. ¿Por qué? Porque está aquí, está ahora, está presente en los medios, en la publicidad, en el salón de clases, en nuestras relaciones personales, en la calle, en todos lados. No es que esté el macho como un monstruo ahí persiguiéndonos, simplemente que esta creencia está, y no nos damos cuenta de manera tan sutil y la tenemos tan introyectada, que no nos damos cuenta cómo a través de comentarios, de actitudes muy sutiles o de acciones y de formas de ser que pensamos que así son, porque así debe ser, porque así son los hombres, porque así son las mujeres o porque así deben de ser, muchas veces somos violentas, violentos con las demás personas. Entonces, este tema, para mí lo más importante de todo esto es que nos lleve a una autorreflexión, a usar estos binoculares que les decía a la vez pasada, estos lentes de género, pero sobre todo para comenzar con nosotros mismas, con nosotros mismos, a autoanalizarnos, a reflexionar cómo nos relacionamos, ¿no? Y este del azul y el rosa para mí es algo como muy básico, pero que me gusta mucho traer a colación cuando hablamos de estereotipos y roles, porque no sé si ustedes tengan de cerca el nacimiento de algún bebé, ¿no? O hayan pasado hace poco por algo así. Y lo primero que uno hace cuando vas a comprarle un regalito es buscar, y aunque no lo busques así específicamente, vas a encontrar en la sección de bebés ropa rosa y ropa azul, alguna ropa beige, alguna ropa amarilla, pero sobre todo tendrán connotaciones que diferencian hombres y mujeres, ¿no? Desde que vas a un ultrasonido, y te dicen si es niño o si es niña, empiezan tus concepciones y empiezas, vaya, hay quienes hasta desde que desean si su hijo o hija, que sea hombre o que sea mujer, por algunas razones que tienen que ver con cuestiones de género. Ay, ojalá que sea mujercita, porque las niñas están más con las mamás, acompañan más, están más cerca, en cambio los hombres pues se van, ¿no? Se van con la esposa, etcétera. Tenemos una serie de concepciones que son concepciones de género, no es que así sea o deba ser, sino que las vamos construyendo. Y esta cuestión tan sencilla del color nos va haciendo diferencias que atribuyen a unos una cuestión de forma de ser, una susceptibilidad, un sentimentalismo, y a los otros una forma para el espacio público de toma de decisiones, de ejercicio de poder, de objetividad, etcétera, ¿no? Y bueno, pasamos. Todo esto tiene relación con esto que decíamos del esencialismo, la heteronormatividad, etcétera, que tiene por raíz la naturalización y que nos lleva, por lo tanto, a normalizar. Por ejemplo, decimos la mujer, ¿no? Tiene cuerpo de mujer, puede parir, ¿no? Puede tener bebés, por lo tanto, lo lleva por naturaleza, como los animales, a encargarse de las crías, es decir, a cuidar, a parirlos, cuidarlos y estar en el espacio doméstico, digo los animales porque a los días empiezan a caminar y empiezan a ser independientes, pero en el caso de los seres humanos, pues exige que entonces, como tardan tiempo, toda esta infancia, ¿no? En ser cachorros, mucho tiempo, por así decirlo, quien debe cuidarlos por naturaleza es la madre, quien los parió, y eso la asigna a un espacio doméstico. Digamos que entonces eso es lo normal, lo que debe ser, porque es lo natural, ¿no? Entonces, a través de observar la naturaleza, el ser humano fue creando estas construcciones de género binarias y esencial, de manera esencialista, ¿no? Y heteronormando, porque si la mujer debe ser de tal o cual manera y el hombre de tal o cual manera, la sexualidad debe ser utilizada únicamente con fines de procreación, ¿no? De reproducción, quien no lo haga así está fuera de la norma y por lo tanto puede ser juzgado como una persona desviada, enferma o con algún tipo de problema. Y en el caso de las mujeres, además, pues
con una cuestión que las pone en situación de menos valoración. ¿Se acuerdan que vimos cómo a través de cuestiones religiosas, ilegales, etcétera, de estas creencias, la mujer que era la esposa en el hogar se le da un lugar y a quien no se casa, quien no es esposa, quien no es madre, quien no cumple con estos estereotipos y roles naturales y normales, queda fuera, ¿no? Queda fuera, pero además de una manera donde se le juzga, donde se le desvalora, ¿no? Y en el caso de los hombres también, quien no se casa, quien no cumple con esto, pues empieza a entrar en la zona de sospecha, ¿no? Porque debe ser quien se encarga de proveer, de ser fuerte, de casar, de estar ahí al cuidado de que la proveeduría, la economía del hogar esté perfecta, ¿no? Mientras la mujer está a cargo de los cachorros, de la familia, de los vínculos, de cuidar, de prever que todo alrededor de su pareja esté perfecto, ¿no? La mujer es sensible, el hombre es fuerte, la mujer se encarga de los hijos, del espacio doméstico, debe estar atenta a los deseos y tiempos y necesidades del hombre. Estos son estereotipos y roles de género que han sido permeados en la cultura, en cosas tan simples como el cine. Aquí les pongo un ejemplo de Pedro Infante, ¿no? Ustedes váyanse al cine mexicano de los años 50, seguramente habrá escenas y diálogos que les causen risa porque van a decir, ay, qué anticuados. Pero yo lo que les pido es que además de pensar que qué anticuados, reflexionen cómo se veía al hombre, cómo se veía la mujer, cómo se veían las relaciones. Hay una cuestión, ¿se acuerdan ustedes que en la época de Don Porfirio surgió este asunto de los 41, de los jotos que les llamaban, donde estuvo involucrado el yerno de Porfirio Díaz, ¿no? Y a partir de ahí se empezaron a crear imágenes, ¿no? De ridiculizando a los hombres que eran homosexuales, ¿no? Se empezaron a crear imágenes que ustedes pueden buscar en internet. Y a partir de ahí, por ejemplo, el estereotipo que tenemos a nivel, televisivo, ¿no? De masas, en muchas ocasiones en este país ridiculiza a las personas homosexuales, ¿no? Entonces, tiene una raíz que tiene que ver con algo que pasó históricamente, con un suceso histórico, pero donde a través de los entonces medios de comunicación se fue generando esta manera de ver a las personas y hoy en día los medios siguen actuando a favor de estas construcciones de género y de promoción de desigualdades, de inequidades y de violencias. Les pido que les sugiero que de verdad échense un ojito. Y van a empezar a reflexionar y van a empezar a ver con eso. Si se ponen los lentes de género, van a ver muchas cosas. Como les decía, la mujer que espera, que suspira por el hombre en el espacio doméstico, la mujer desechable, que es la vampiresa, la mujer objeto, cuerpo únicamente para disfrute, porque como no le interesa tener hijos, sino únicamente ejercer su sexualidad libre y placenteramente, pues por lo tanto entra en un concepto y un estereotipo de desprestigio, ¿no? Que hasta en películas como Drácula, pues a la que quiere para toda la vida, para toda la eternidad y que no se atreve a tocar es esta imagen de mujer pura y santa, ¿no? Y en cambio a las vampiresas, pues son desechables, son mujeres fatales, ¿no? Son mujeres objeto. Y hoy en día estos conceptos, tal vez dichos de otra manera, estos estereotipos aún existen, ¿no? Y eso, como les decía, pues nos lleva a tratar a unas personas de una manera y a otras de otra, porque estamos partiendo de prejuicios sobre esto, ¿no? Sobre construcciones que se han hecho a partir de cómo estas personas desean vivir su sexualidad y ejercerla de su identidad de género, de su expresión de género, ¿no? Ok, entonces, como pudimos ver, tenemos otras diapositivas, ¿no? Que nos hablan de cómo todo esto se va construyendo con cosas tan sencillas como la publicidad que decíamos aquí. Pero miren, una publicidad actual, por lo más actual, y una de los años 50, ¿no? Hay una diferencia en la forma de vestir, en la forma de presentarnos, ¿no? En la forma de peinarse, ¿no? La alegría por estar sirviendo, por la quinceañera, que esto ya es actual, de cómo
se va a presentar para que busque marido, cómo surge esta idea de la quinceañera, de hacer el baile, de presentarla en sociedad, para que los jóvenes la conozcan y entonces pueden encontrar un buen marido, proveedor, que pues la cuide y la proteja de todo mal, ¿no? Con esta visión de género que era muy común en nuestra sociedad y sigue siendo en algunas partes de la provincia mexicana, ¿no? Por el otro lado, este otro tipo de mujeres que se presentan de diferente manera, pero que bueno, en este caso que es publicidad, que es cine y demás, cómo las presentan, ¿no? Sucumbir a sus deseos, a su ejercicio de la sexualidad, puede llevarnos a la muerte, porque miren ustedes los colmillos que tienen, ¿no? Entonces, podemos perder lo más, por lo menos, en estas concepciones de género tradicionales, que nos hacen, pues, de quitarle el valor a las personas por lo que, por cómo, pues, cómo viven, cómo ejercen su sexualidad, ¿no? Cómo la identidad de género que tienen o cómo lo expresan. Y todo esto son prejuicios, de verdad. Es importante que reflexionemos sobre todo esto, cómo nos afectan en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones personales, pero también en cómo actuamos dentro del aula como profesores, como profesoras, o cómo tratamos a las personas en general con base en lo que vemos aparentemente, porque detrás de todo eso hay prejuicios que están ahí y que nos están pidiendo construir una sociedad más igualitaria y justa. ¿No? Esto de la catsup es terrible, pero dice que hasta una mujer lo puede abrir, imagínense ustedes, ¿no? Miren esto, ¿no? Buffet. Tal vez no, cuando los vean no piensen en ello, pero el prototipo, el estereotipo de mujer que nos ponen acá es la mujer desechable, la mujer objeto, ¿no? Entonces, asociado, por supuesto, con alcohol, que eso dentro de la masculinidad hegemónica, el abuso del alcohol, el uso del alcohol libremente, la borrachera, pues es bien visto, o era muy bien visto, sobre todo en sociedades muy, muy tradicionales. Todavía hoy en provincia, en México, es común que esto se vea como algo propio de los hombres, pero entonces, si esto es propio de los hombres, ¿no? Esta cerveza, por lo tanto, esto también es para disfrute y uso de los hombres. Esto es una mirada dentro de un sistema patriarcal, ¿no? Desde una mirada completamente machista, ¿no? Estas son para usarse, las otras son las esposas y van en el espacio doméstico, ¿no? Encargada de los hijos. Entonces, solamente reflexionen en ello, ¿no? Reflexionen porque la publicidad tiene mucho que ver todavía en la promoción de la violencia de género, en particular de la violencia contra las mujeres y también contra las personas homosexuales, al ridiculizarlas y al hacer poner todavía como algo fuera de la heteronormatividad, ¿no? Obviamente, el ejercicio de una sexualidad diferente. Aquí les traje algo de los estereotipos, nada más para que los vean, ¿no? Cómo se usan también los juguetes. Si ustedes ven, las princesas, ¿no? Las tareas del hogar, la belleza, la delicadeza, la magia que cambia su vida. Este príncipe maravilloso que vendrá y nos sacará y nos cuidará para siempre y seremos tan, tan felices, ¿no? Ese príncipe azul. Los juguetes, el maquillaje, ¿no? Todo esto son construcciones de género que se van dando, les decía, desde la infancia, ¿no? Desde que somos bebés. Los niños, la violencia, ¿no? Una masculinidad asociada mucho, sobre todo a cuestiones violentas. Vale la pena reflexionar en ello, el ejercicio del poder vertical. Pero volvemos a decir que esto es un sistema patriarcal, no es por las personas, es un sistema, ¿no? Otras definiciones que vale la pena que lean con calma. Y otras formas de ser hombre en otros países, para que vean que son construcciones sociales y culturales, también de mujeres. Esto puede cambiar, por lo tanto, lo podemos modificar, está en nuestras manos, irlo cambiando y hacer sociedades mucho más justas y más incluyentes. Muchas gracias.